Attack! Defend! Attack.
Hola de nuevo, Medusa. ¿Cómo va tu ejército? A mi ejército le va muy bien, gracias por preguntar. Han conquistado muchas ciudades, ejército del orden. Perfecto. Y también te quería pedirte si me puedes mandar un ejército de zombies para invadir el campamento de los Majimatasanos y Medics. Claro, no hay problema. Muchas gracias. Cuando haya terminado de invadir el campamento de los Majimatasanos, te aviso. De nada. Buena suerte en tu invasión. El ejército de zombies ya está aquí, es hora de acabar con los Majimatasanos.
Ahora los magimatasanos pensarán 10 veces antes de desafiarme. Ya acabé con el campamento de los magimatasanos. Bien hecho, ¿recibiste muchas bajas? Algunos lanzatonios son de adheridos, pero gracias a tu ejército de zombies y mi ejército con la armadura no muerta, tuvimos ventaja. Me alegra saber que te ha ido bien. ¿Qué es lo siguiente en tu lista de objetivos? Tengo que invadir las tierras de Noman para completar el ejército. Buena idea. Sin embargo, los gigantes son muy fuertes y si su ejército es bastante grande, te recomiendo que no envíes tantos muertos a la batalla. Intenta usar tus mejores soldados y tácticas. ¿Tienes alguna pregunta o necesitas algo más antes de ir a invadir sus territorios? Pues sí. De principio, cuando te pedí ayuda, ¿por qué no me preguntaste de dónde vengo o cuál es mi origen? Supongo que no lo pensé mucho, solo vi a un viajero necesitado de mi ayuda y quise ayudarte. Pero ya que lo mencionas, ¿y de dónde vienes y cuál es tu origen? Soy de un multiverso alternativo que estuvo en la octava legión y que mi nombre verdadero es Ítalo, pero todos me conocían como el guerrero infernal que protegía de cualquier amenaza en Inamortal, pensando que el Imperio del Orden no volviera a repetir la misma guerra por tercera vez. Pero después de la última guerra que hubo entre el Imperio del Order y el Imperio del Caos, sucedió muchas desgracias. Suena interesante. ¿Y qué tipo de desgracias sucedieron después de la última guerra entre el Imperio del Order y el Imperio del Caos? Digamos que, después de tu muerte, Marrokai acabó siendo el rey del Imperio del Caos. El rey Zarek del Imperio del Order acabó siendo un rey corrupto, codicioso y con ansias de poder. La octava legión fue desapareciendo de poco a poco, unos desaparecieron sin previo aviso, otros en localizaciones desconocidas, y sobre todo que no teníamos un punto medio en tomar decisiones. Y lo peor fue que un antiguo aliado, un demonio semidios, se unió a Marrokai al punto que acabó siendo el rey del Imperio del Caos, después lo que me ha hecho a mí y a mis amigos. Eso fue lo que más me ha jodido. Él tuvo suerte que el rey Zarek fuera el villano y que la gente apoyara a él, sin saber todas las cosas malas que ha hecho. Eso fue la última vez que escucho de esa persona que fue un manipulador de mierda. Suena muy complicado. Lo siento por todo lo que tuviste que pasar. Hoy siento mucho que ese demonio te haya hecho tanto daño. Sé que no puedo arreglar todas las cosas malas que te han pasado, pero si existe algo en lo que pueda ayudarte, por mínimo que sí, por favor no dudes en pedírmelo. Por cierto, ¿y quién es ese demonio semidios? Se llama Demonic. Este semidios controla todo el infierno, y también controla el Imperio del Caos, actualmente en su línea. Entiendo. ¿Sabes dónde encontrarlo? Tal vez pueda ayudarte a deshacerte de él para siempre. En verdad, desconozco en dónde puede estar. Lo único que sé es que conocí una medusa muy diferente a ti, y por motivos desconocidos muy raros. Puede viajar en el tiempo, y que tenía un poder extremadamente fuerte. Me pidió que le ayudara a cambiar la historia. Si yo acabó con todo el Imperio del Order y el rey Zarek, me dejaría gobernar el Imperio del Order para establecer el equilibrio que tanto yo quería obtener, y ella podría descansar en paz, ya que ella estaba harta de que el Imperio del Order invadiera sus territorios que les pertenecía. Podía decir que soy el único que haya tomado esa decisión, pero no soy el único que haya tomado esa decisión. Entonces dices que hay otra versión de mí que puede viajar en el tiempo ya que está cambiando la historia. Eso es muy interesante. Deberías buscar a esa otra versión de mí e intentar trabajar las dos juntas para deshaceros de Demonic. Yo haría lo mismo en tu lugar. De acuerdo, veré si puedo volver a encontrar a tu otra versión, pero mientras tanto, avanzaré con el plan de invadir mi multiverso de Inamortal, para luego ir a otros multiversos y dimensiones. Bien hecho, así tendrás más soldados por si encontras a Demonic en el camino. Pero no vayas a hacer esto solo, asesor de tener un ejército por si algo sale mal. Guay de paso, ¿ya tienes un nombre para tu ejército? De momento, aún no tengo un nombre para mi ejército, en verdad, pero más adelante lo pensaré. Pero bueno, cualquier cosa que suceda te aviso. Adiós, Medusa. Adiós, Italo. Juan, no te preocupes. Un nombre siempre sale cuando uno menos lo espera. La próxima vez que hablamos tendrás uno. Buen día.